tal? ¿Cómo le va? Otra vez aquí juntos para compartir con usted esta hora que es una costumbre ya para nosotros. La puerta abierta desde Buenos Aires para Canal Luz. Quiero compartir con ustedes en el día de hoy algo que impactó mucho mi vida y fue el escuchar el testimonio de Kim Phu, esta joven vietnamita que se hizo famosa por esa foto que recorrió el mundo de una niña desnuda, corriendo, escapándose del horror de la guerra. Pero esa foto es mucho más que una foto. Es la historia de una vida, de una persona, de una mujer, que caminando por el tiempo, un día descubrió que llevaba una pesada mochila sobre su corazón. Y era el rencor y el enojo producía pensar en esa guerra y pensar en aquellos que habían arrojado esas bombas de napalm sobre su pequeña aldea. Y ese recuerdo era mucho más que un recuerdo mental, era un recuerdo físico. Su cuerpo había quedado quemado por esta bomba de napalm y al día de hoy todavía no ha sido eso curado, nunca se va a curar. Yo creo que el programa de esta noche a usted le va a impactar y mucho, porque es la historia de una persona que aprende a perdonar. Y si algo necesitamos en nuestro mundo, en este país bendito, en nuestras familias, es aprender a perdonar. Así que le desafío a que mire esta charla, esta conferencia que ella dio en oportunidad de un encuentro en el Estadio Luna Park el año pasado, y que yo guardé porque digo, en algún momento lo voy a usar. Por supuesto, hemos seleccionado los tramos de toda esa charla que más nos parece conveniente y que aportan al tema de esta noche, y yo quiero que usted lo mire, reflexione, y al terminar voy a hacer una pequeña reflexión, porque seguramente usted va a quedar tan impactada como yo al escuchar a esta mujer de Dios. Comenzamos a ver la charla y a escuchar la charla de Kim Phu. Como ustedes han visto en las noticias, la situación de la guerra continúa afectando a la gente de hoy. Quiero que sepan que ruego a diario por la paz. Quisiera empezar contando a ustedes mi vida antes de la guerra. Crecí en Trang Bang, una pequeña ciudad al sur de Vietnam. Yo era muy feliz, siempre reía, jugaba con mis amigos, iba en bicicleta a la escuela. Mi mamá tenía un famoso restaurante. Mi familia vivía en una linda casa con pequeños árboles de frutas y un gran patio con animales. Tenemos de todo. Me sentía segura y amada. Debo decirles que antes de la guerra nunca tuve miedo. Entonces, un día, la pelea comenzó y la guerra llegó a mi ciudad. Los soldados comenzaron a golpear fuertemente nuestra puerta. En ese momento conocí el miedo. Tenía tan solo 9 años. El 8 de junio de 1972, todo el mundo, adultos y niños, estaban escondidos en un lugar seguro en el templo.
De repente, los soldados escucharon aviones sobrevolando en lugar y empezaron a gritar: ¡Corren! ¡Corren! ¡Afuera! Y nosotros corrimos y corrimos. La mayoría de ustedes eran muy pequeños para recordar a la guerra de Vietnam. Me gustaría mostrarles mi video, lo que se sintió con las bombas de napalm que cayó en mi ciudad. Este es un documental de Shelley Saywells hizo sobre mi vida. Por favor. Vietnam 1972. Una tormenta de bombas napalm es filmada. Una imagen se congela para la historia. Esta es la historia detrás de la fotografía que conmovió al mundo. La historia de Kim, el camino desde Vietnam. Dieciséis mil kilómetros y un cuarto de siglo después, la niña en la foto ha emigrado a Canadá. Kim Phuc, ahora madre, desea narrar su historia para que esto ayude a su hijo algún día. Esta es una historia que la lleva a escapar de sus batallas personales internas en un camino de perdón. Este camino le lleva a Estados Unidos para finalmente reconciliar su pasado y ayudar a un proceso de restauración mucho más amplio. Mucha gente murió en Vietnam y en América. ¿Por qué murieron? ¿Y por qué tuvieron que sufrir de esa manera? En esta jornada, Kim finalmente va a confirmar qué pasó con ella mucho tiempo atrás. Junio 8, 1972. En la autopista número 1 que va de Saigon a Camboya, los vietnamitas del norte pelean una ofensiva que incluye la villa de Trang Van donde Kim vive. Los vietnamitas del sur atacan desde el aire, mientras los residentes toman el refugio en el templo budista. Dentro del templo había mucha gente. Muchos gritaban y decían: ¡No puede ser! ¡Ellos van a aventar la bomba justo aquí, en el templo! Entonces, la gente empezó a gritar a los niños que salieran, a todos que salieran del templo. Yo estoy mirando al camino. Podemos ver a los soldados enemigos desesperadamente haciendo señas a la gente que salieran del templo. Y la gente estaba saliendo de a montones y estaban corriendo desesperadamente hacia donde estábamos. Y recuerdo que vi 4 bombas y estaban moviéndose como en la imagen. Cuando llegué al camino, vi que el avión liberó 4 bombas de napalm justo en el camino. Y toda la gente que veíamos se desapareció y se convirtió en una bola de fuego increíble. Yo no oí las explosiones, pero vi el fuego alrededor de mí, por todos lados. Tomé mi cámara Nikon de largo alcance y la enfoqué hacia la gente. Y de repente el avión aventó la bomba y vi cómo bajaba y la bomba estalló el material combustible napalm. El fotógrafo de prensa asociada AP Nicky Ott, junto con un grupo de periodistas, observaban asombrados el camino. Entre ellos estaba el reportero británico Chris Wayne. Mientras caminábamos hacia el camino en llamas, y estaba literalmente envuelto en llamas, las figuras humanas empezaron a aparecer del campo a nuestra mano derecha. Recuerdo que ellos estaban en absoluto silencio.
Las siguientes imágenes captan la tragedia. Del fuego sale la tía de Kim con su bebé, que después moriría de las heridas. La abuela de Kim y su primo de 3 años. Vi cómo estaba muriendo el niño y enfoqué mi cámara. Ella lo miró y sabía que el bebé moriría. Estaba gritando, por favor, ayúdenme, ayúdenme. Su piel estaba cayendo. Yo estaba sorprendido. Nunca había visto una imagen como esa. Y parecía que la ropa del bebé estaba colgando de su cuerpo, pero de hecho era su piel. Y Alan, el camarógrafo, me dijo, no puedo filmar eso. Y yo le dije, tú debes filmarlo. Y luego, Kim. Y mis ropas de repente desaparecieron. Y vi fuego en mi cuerpo y yo aún estaba asustada y estaba corriendo, corriendo y llorando. Gracias. Eso es lo que pasó conmigo. Los niños que vieron corriendo conmigo eran mis hermanos y primos. Al día siguiente del ataque, la fotografía dio la vuelta al mundo. Se volvió muy, muy famosa. Ayudó a cambiar la manera en que la gente vivía la guerra de Vietnam y todas las guerras. Y también cambió mi vida para siempre. El fotógrafo Nick Wood ganó el premio Pulitzer, pero él ya había ganado mi corazón cuando bajó su cámara y me llevó deprisa al hospital más cercano. El tío Wood había salvado mi vida. Gracias a Dios. Hoy les hablaré sobre las lecciones que aprendí de esta experiencia. ¿Cómo cambió mi vida? ¿Cómo le debo a mis valores? ¿Y quién soy después de esa experiencia? Algunas veces algo terrible puede suceder en nuestras vidas. Y algunas otras, gracias a Dios, podemos aprender de las experiencias y te pueden ayudar a ser más fuerte. Esa fue mi primera lección. Yo aprendí a ser fuerte aunque doliera tanto. Yo tenía 9 años y no sabía nada sobre el dolor. Algunas veces me caí de mi bicicleta. Pero Nepal es la historia más terrible de dolor que ustedes pueden imaginar. Es quemarse con gasolina por debajo de la piel. El agua hierve a 100 grados Celsius. En Nepal genera una temperatura de 800 y hasta 1000
200 grados Celsius. Y recuerdo cuando mis padres me encontraron de 3 días después del bombardeo. Estaba inconsciente en un cuarto aislado. Me habían dejado allí para morir. Y luego, un milagro ocurrió. Un doctor me hizo transferir a Basqui, una clínica de quemaduras de Saigon, en Vietnam. Yo quiero hablar, no quiero hablar mucho sobre el sufrimiento. Déjenme decirles que el dolor era increíble. Me desmayaba cada vez que las enfermeras me tenían en la tina para quemaduras y cortaban los pedazos de piel muerta. Yo pasé 14 meses en el hospital y tuve 17 operaciones. Muchas veces casi muero, pero no morí. Gracias. Y en Salmos 118:17, esa es mi vida. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Dios. Amén. De algunas formas sobreviví, de algún lado encontré fuerza. Dentro de mí estaba una pequeña, pero fuerte niña que estaba determinada a vivir. Mi última operación fue en Alemania en 1984. Me dio libertad para mover mi cuello. Hoy es la verdad. Todavía tengo mucho dolor. Pero he aprendido a manejarlo. Normalmente yo no tengo ningún dolor. Pero cuando el clima se cambia, así es, usted sabe. Bueno, ¿qué voy a hacer? Me dan masajes, me pongo crema o algo, cualquier cosa para, yo hago cualquier cosa para distraer mi mente. Y algunas veces me voy a caminar o cantar una canción y rezar mucho. ¿Quieren que les cante? Sí. ¿En vietnamita? Sí. Bueno. Em gái dường quê mặt mày trong sáng dầm mưa dài nắng mà em biết yêu trăng đẹp ngài rằng. That's it. Esto me relaja mucho. Bueno,
Otra lección que aprendí fue la importancia del amor y de trabajar juntos. El amor me ayudó a recuperarme. Yo sé esto. La compasión de los doctores y enfermeras fue increíble. Y mi familia, que me amo mucho. Cuando regresé a casa, siguiendo tuve mucho, mucho dolor. Pero todos estuvieron allí para ayudarme. Yo recuerdo mis hermanos, hermanas, primos y amigos. Tomaban turno para darme masajes todo el día. Y daban pequeño golpecito, right? Para que la sangre circulara. Me daba mucha comezón. Y por mucho tiempo, mi lugar favorito fue, ¿usted sabe qué es? La ducha. A mí me gusta. ¿Saben? A veces sentía lástima de mí misma. Quería ponerme camisas de manga corta, como las demás niñas. Y veía mis brazos. Uno, está muy precioso. Pero en otro, tenía muchas cicatrices. Y me dolía mucho. Me preguntaba, como siempre, ¿por qué a mí? ¿Por qué? Y pensaba que nunca tendría novio, que nunca me casaría, y hasta llegué a pensar que nunca tendría un bebé. Pero mira, estaba muy equivocada. Tendría un esposo maravilloso que me amaría como soy, y dos hermosos hijos, Tomás, de 15 años, y Steven, de 11. Descubrí que el amor no siempre es fácil. A veces es tan difícil. Se suponía que debía hacer muchos, muchos ejercicios durante el día, pero me dolían demasiado y por eso yo no quería hacerlo. Mi mamá me obligaba a hacerlos. Me decía, nunca ha olvidado, Kim, por favor, no llores. ¿Por qué me hace llorar? Si no quieres estar inválida, por favor, debes hacer tus ejercicios. Mi mamá es muy fuerte, muy necia, como yo. Pero mira, la amo mucho y le hice caso y me sentí mucho mejor ahora. Bueno, después de la guerra, nuestras vidas fue muy diferente y muy difícil. Perdimos todo. Y se preguntan, ¿cómo sobreviví?
Un día tienes todo y de repente no tienes nada. Tuvimos suerte. Teníamos a nuestra familia. Todos trabajamos juntos como un equipo y volvimos a construir nuestras vidas. La lección que aprendí es, puede perder todo, pero si tienes el amor de tu familia y de Dios, lo tienes todo. Amén. La tercera lección que aprendí, la importancia de la educación. Cuando era niña, me encantaba ir a la escuela. Cuando estaba quemada, la parte más difícil fue extrañar a mis maestros y amigos mientras me recuperaba. Cuando finalmente regresé a casa, lo primero que quise hacer fue ir a la escuela de nuevo. Para mí significaba una vida normal, volver a ser una niña otra vez. Lo necesitaba. Después de salir del hospital, tuve un sueño de convertirme en doctor. ¿Usted sabe por qué? Porque yo estuve en el hospital muy largo. Mucho tiempo. Estaba determinada a lograrlo y estudié mucho. Después, yo estudiaba como 2 años en uno solo. Y cuando tenía 19 años, el gobierno vietnamita decidió buscarme. Pensaron que yo debía ser un símbolo de la guerra. Yo recuerdo, los oficiales solían ir a recogerme a la escuela para dar entrevistas a la prensa extranjera. Trataron de controlarme. Yo quería que me dejaran sola para estudiar, pero no les importaba lo que yo deseaba. Deseaba, ¿sí? Gracias. No soy una persona política. Quería vivir una vida tranquila. Mis sueños, como se los conté, era estudiar medicina para regresar a lo que a mí se me había dado. Pero en mi país no éramos libres para tomar nuestras decisiones. Fue una suerte. Conocí al primer ministro de Vietnam. En le rogué que por favor me dejara ir a algún lugar, país, para terminar mis estudios. Él me escuchó y arregló todo para irme a Cuba. Después de todo, yo aprendí una lección más difícil de todo, de todas: cómo perdonar.
por qué es muy difícil? Yo voy a tratar de inglés. Si usted puede hacer esto. For me, forgiveness was an important step toward peace. Para mí, el perdonar era un paso importante para llegar a la paz. I remember when I first read the Bible. Yo recuerdo cuando leí por primera vez la Biblia. Lucas 6:27-28. Love your enemies. Ama a tus enemigos. Do good to them which hate you. Hacele bien al que te odia. Bless them that curse you. Bendecid a los que os maldicen. And pray for them which despitefully use you. Y bendice a aquellos que se aprovechan de ti. Do you know what happened to me, to that little girl? ¿Ustedes recuerdan lo que me pasó a mí cuando era una niña? I should cry to God. Yo debería clamarle al Señor. I couldn't do it. Yo no podía hacerlo. It's impossible for me. Era imposible para mí. Because I'm human being. Porque soy un ser humano. I have so much pain. Todavía tengo tanto dolor. I have many scars on my body. Tengo muchas marcas en mi cuerpo. And I was a victim. One thing constantly led to another in my life. Y toda mi vida he sido una víctima de la cual me fue llevando de una cosa a la otra. How can I love my enemies? ¿Cómo puedo amar a mis enemigos? And how can I forgive them? ¿Y cómo los puedo perdonar? I told to myself, no way, Jose. Dije, no creo que yo pueda hacer esto. Me lo dije a mí misma, no hay forma. But the one thing I did. Pero sí hice una cosa. I pray a lot. Oré mucho. But I am Christian, not only pray is not enough. Pero bueno, yo soy cristiano, así que voy a orar, pero eso no es suficiente. I have to do something. Yo tengo que hacer algo. First, primero, I stop asking the question, why me? Dejé de preguntar esa pregunta que hice siempre, ¿por qué yo? And then I ask God, please help me. Y después comencé a pedirle a Dios que me ayude. The second. Lo segundo. I have to trust and obey God. Tengo que confiar y obedecer a Dios. I trust that God has the power. Yo confío que Dios tiene el poder to do the impossible thing in my life. Que puede hacer esa cosa imposible en mi vida. I don't know about you, but normally when you are in the very like emergency or difficult situation, what you have to do? Yo no sé ustedes, pero cuando uno está en esa situación de emergencia, de dificultad, ¿usted qué hace? I know in Canada they have to dial 911. En Canadá, por lo menos, tienen que marcar en el teléfono el 911. Aquí, Argentina, what do you dial? ¿Qué marcan acá en Argentina? Oh, the same. El que mismo bueno, número. Bueno. 911, right? 911, ¿sí? Don't forget it. No se lo olvide. But for me, a Christian life. Pero para mí, una vida cristiana. I call to God. Yo llamé a Dios. In Jeremiah 3:3. Yo llamo a Dios en Jeremías 33:3. Call upon me and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not. Clama a mí y yo te responderé
y te mostraré cosas grandes que aún tú no conoces. And I obey God that I have to do what is he want me to do. Y tuve que obedecer a Dios y hacer lo que él quería que yo haga. So the third, así que lo tercero, I started to count every blessing that upon in my life rather than complaining. Empecé a darle gracias a Dios por todas las bendiciones que vinieron sobre mi vida en lugar de quejarme. Por ejemplo, as few minutes ago, hace unos minutos atrás, when you saw the video, cuando usted vio el video, when the four bombs fell, cuando cayeron las cuatro bombas, I was in the middle. Yo estaba en el medio. I should have died. Yo tendría que haber muerto. With four bombs, my skin should have burned off my body. Con cuatro bombas, mi piel tendría que haberse quemado en todo mi cuerpo. But you can see my hands. Pero ustedes pueden ver mis manos. And my face are still beautiful, right? Y la cara hermosa que tengo. And that is not only the blessing for me, but for all of you too. Pero esas bendiciones no son para mí solamente, sino para todos ustedes. Because at the first time, I bet when you saw that picture, en la primera vez que usted cuando vio esa foto, you wonder what happened to that little girl. Uno se hubiese preguntado qué le sucedió a esa pequeña niña. Ahora you see me? Is ahora, a miracle? Ahora me ve a mí acá. ¿Acaso eso no es un milagro? Amen. And I knew that God has the power to change my life. Y yo supe que Dios tiene el poder para cambiar mi vida. And especially he forgave my sins. Y sobre todo, especialmente, que él perdonó mis pecados. And I just asked God to please help me to learn how to forgive. Y entonces comencé a pedirle a Dios que me enseñe cómo debería yo aprender a perdonar. How to love my enemies. Cómo amar a mis enemigos. And I thank God I found the picture in my head. Y gracias a Dios le agradecí que él me hizo recordar la foto en mi mente. La imagen, sí. The picture of the black coffee cup. Esa imagen de una taza de café negro. The black coffee cup is my heart. It was my heart. Esa taza de café negro era mi corazón. How can I do with that black coffee cup? ¿Qué hago con esa taza negra de café? God can do, but we have to work with him. Dios puede obrar, pero nosotros tenemos que trabajar con él. My part, I have to pour out my black coffee cup every day at a time. Cada día yo tuve que volcar esa taza negra de café que había en mi corazón. Until my cup became empty. Hasta que esa taza se vació. And I thank God he refilled my cup with his love, his peace, his compassion, his wisdom, his peace, everything in that cup. Y llenó esa taza de mi corazón con paz, con misericordia, con amor. Patiently, practically, I started to pray for my enemies. Prácticamente y con mucha paciencia comencé a orar por mis enemigos.
I name each of them in my prayer list. Los encontraba a cada uno de ellos en mi lista de oración. The more I pray for them, the softer my heart became. Cuanto más oraba por ellos, más se ablandaba mi corazón. Finally, I got it. Y finalmente lo obtuve. When I got it, I didn't want to lose it. Y cuando obtuve el perdón, no lo quise perder. It wasn't easy. No fue fácil. But I did. I didn't say one day, but I thank God I forgive. Excuse me. I didn't say just one day, but I forgive. No lo dije. No entiendes. Okay, I'm sorry. Disculpe. No me llevó un solo día. Fueron muchos, pero llegó el día y dije, Señor, los perdono. And every time when I pray, y cada vez que yo oro, I have so much peace in my heart. Tengo tanta paz en mi corazón. And it doesn't matter from outside. Y no me molesta más hacia afuera. The words of God changed my heart. Las palabras de Dios, la palabra de Dios cambió mi corazón. And I knew that when the bombs burned my skin. Y yo supe que cuando las bombas quemaron mi piel, it took many doctors and operations to repair my body. Le llevó a muchos doctores a hacer muchas operaciones para recuperar y ayudarme con mi cuerpo. But the person who has been saved by the doctor was still filled with hatred, bitterness and anger. Pero esa persona que había sido sanada por los doctores todavía tenía dentro odio, bronca y resentimiento. You see, nobody could help to heal my heart. Lo que pasa es que nadie podía ayudarme a sanarme el corazón. That took the power of God's love and the love of people around me, just like you today. Y solamente el amor de Dios y el amor de las personas como ustedes aquí pudieron hacer esa obra. And I am so happy to tell you. Y estoy tan feliz de decirles that the fact, yes, I still have terrible scars and pain on my body. El hecho es que todavía tengo muchas cicatrices y dolor en mi cuerpo. But my heart is cleansed. Pero mi corazón está limpio. And then I realized the value in my suffering, how it could help me reach out and help others. Y después entendí que el valor de mis sufrimientos puede ser de ayuda para ayudar a otros. I am so grateful to learn so much in my life. Estoy tan agradecida de haber aprendido tanto en mi vida. Having known war, I know the value of peace. Habiendo conocido la guerra, conozco el valor de la paz. Having lived under government control, I know the value of freedom. Habiendo vivido bajo el control del gobierno comunista, yo ahora conozco el valor de la libertad. And having lived with pain, I know the healing power of love. Habiendo vivido con el dolor, ahora conozco el valor del poder del amor.
And having lived with poverty, with losing everything and having nothing, I know how to value what I have. Y habiendo vivido en la pobreza, el haber perdido todo y el no tener nada, ahora conozco el valor de tenerlo todo. And the most important thing of all, having lived with hatred, terror, and corruption, I know the power of faith and the power of forgiveness. Y habiendo vivido con temor, con terror, ahora, y la corrupción, ahora conozco el poder de la fe y el valor del perdón. Dear friends, napalm is a very powerful, but faith and forgiveness are much more powerful than napalm could ever be. El napalm es muy poderoso, pero la fe y el perdón son mucho más poderosos que cualquier bomba, que cualquier napalm que pueda haber. People want to know, who do you blame for what happened to you? A veces la gente me pregunta, ¿a quién deberías culpar por lo que te pasó? The pilot? ¿Al piloto? The Americans? ¿A los norteamericanos? The Vietnamese? ¿A los vietnamitas? They expect me to be very angry. Ellos esperan de que yo esté con mucho enojo. The truth is I don't blame anyone. La verdad es que yo no le echo la culpa a nadie. Because I have learned I cannot hold the hatred in my heart. Porque he aprendido que no puedo guardar rencor en mi corazón. In 1996. En 1996. I was invited to the Vietnam Memorial Day in Washington D.C. Fui invitada al Día de la Memoria de Vietnam en Washington, la capital de los Estados Unidos. It was a very emotional moment for me. Fue un momento muy, pero muy emocional para mí. When I saw all the names of the people who had died in the war, cuando vi en esa pared los nombres de toda la gente que había muerto en esa guerra, I had a chance to speak for a few minutes. Tuve la oportunidad de hablar en esa reunión por unos minutos. Let me share with you that moment in time, shall we? Les quiero mostrar ese momento tan especial, ¿les parece? Gracias. Acerca de la guerra, porque no puedo cambiar la historia. En vez, quiero recordar la tragedia de la guerra para hacer estas que tengan la lucha y la matanza alrededor del mundo. Yo he sufrido mucho dolor físico y emocional en el pasado. Algunas veces pensé que no sobreviviría, pero Dios salvó mi vida y me dio fe y esperanza. Aún si pudiera hablar cara a cara con el piloto que aventó la bomba, yo le diría: no podemos cambiar la historia, pero debemos tratar de hacer cosas en el presente y el futuro para promover
la paz. Amigos, yo he soñado con un día. La historia de Kim en la guerra fue un momento emotivo de unidad, si ustedes me permiten, entre Vietnam y Estados Unidos. Un momento de perdón, creo que incluso de restauración. Yo creo que muchos de los veteranos de guerra americanos, muchos de los cuales fueron víctimas de la guerra, fueron tocados emocionalmente al verla hablando allí. Muchas gracias por permitirme ser parte de este día tan importante. Dios les bendiga y gracias. En la multitud, un veterano que hizo un viaje especial para oír las palabras de Kim. Cuando oí lo que dijo durante la ceremonia, de que no tenía venganza, sino solo perdón por el piloto que planeó el ataque aéreo, que yo creo que es algo que todavía no se ha resuelto, pero yo sabía que se extendía a mí también. Por primera vez, el capitán John Plummer nos dijo cómo estuvo involucrado en el ataque aéreo. Planeamos el ataque aéreo y nos fue dada la instrucción. Y la información que recibimos fue que las bombas dieron en el objetivo y que todo había salido muy exitoso, porque nos habían dicho, habían hecho un esfuerzo concienzudo para asegurarse de que no hubiese civiles en la villa. De hecho, no era la villa la que íbamos a atacar, sino un grupo de refugios y escondites de soldados que estaban localizados afuera de la villa. Así que cuando me dormí, estaba muy satisfecho con el trabajo que habíamos hecho. Y a la siguiente mañana, cuando me levanté y fui al salón, vi el periódico que estaba en la mesa y la foto de Kim. Y debajo de la foto decía, en el ataque aéreo de Trang Van. Y esto me afectó, como si alguien me hubiera golpeado en la cara con un bate de béisbol. Aquel ataque era nuestro ataque aéreo. John Plummer, ahora un pastor metodista, ha sufrido años de alcoholismo y divorcios. Era muy difícil lidiar con el pasado. Era como una herida abierta. No podía explicar con nadie mi participación en la operación hasta que no me reconciliara con Kim de alguna manera. Estábamos tan cerca como pudimos del área de la gente que presidía la ceremonia y estábamos tratando de ver cómo nos vamos a poder acercar a ella. Ahí estaba un policía y le escribí una nota a Kim que simplemente decía, me gustaría hablar con usted, firma Pastor Plummer. Y agregué mi tarjeta de presentación y se la di al policía que iba a dársela a Kim. En ese mismo tiempo un amigo vino y me agarró al hombro y me dijo, está todo arreglado, ven. Entonces pasamos por entre las vallas y seguimos a Kim y a otros por fuera del camino peatonal. Y ella seguía moviéndose pues quería cierta privacidad. Entonces mi amigo le preguntó a Kim, ¿de verdad quieres juntarte con el pastor? Y ella dijo, sí. Y él dijo, está detrás de ti. Y entonces te vi. Y era realmente un momento emotivo. Lloramos, ambos lloramos. De ver cómo Dios nos permitía vernos y preparaba este momento. Dentro de mi corazón, yo quería verte. Aquí. Porque yo quiero que supieras que dentro de mi corazón yo he olvidado eso. Fue como si me quitaran un peso del mundo entero en los hombros. Eso fue lo que significó para mí. Yo necesitaba que me miraras a los ojos, que tú vieras eso, vieras la pena y la tristeza que tenía. Y yo sé que al verlo sabrías, entenderías que estaba arrepentido. Estoy muy feliz que te encontré. Este es uno de los más grandes días de mi vida.
Gracias. It is not only the moment that I forgive John. No fue solamente el momento en que perdoné a John. But we became good friends. Sino que nos hemos convertido en buenos amigos. And help each other. Y nos hemos ayudado. Up to now. Hasta el día de hoy. We pray for each other. Oramos el uno por el otro. We love each other. Nos amamos. It is really reconciliation. Esa es una verdadera reconciliación. And I believe forgiveness will heal you. Y yo creo que el perdón también le va a sanar a usted. And then those who are close to you. Y también aquellos que están cerca suyo. And the most important. Y lo más importante. Forgiveness will heal you and ease your pain. El perdón te va a sanar y va a calmar el dolor. Gracias. I'll go back to. Impresionante, ¿no es cierto? Qué vida, qué testimonio. Cómo llegar al perdón, cómo poder abrazar a la persona que no solamente tiró las bombas, sino que mató en esa guerra cruenta e injusta a muchos de sus familiares, sus primos, sus hermanos. Cómo el poder de Dios puede llegar a ayudar a una persona a que perdone a quienes le han hecho tanto mal. El Señor Jesús habló del perdón. Cuando Él enseñó a hacer la oración que conocemos como el Padre Nuestro, insertó una frase tremenda. Padre, te podemos pedir porque eres nuestro Padre, perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Yo sé que una de las razones por la que la gente es infeliz es por guardar rencor en su corazón. El rencor ata a la persona, a aquel que le defraudó, que le lastimó. Esa persona que defraudó o lastimó quizás ya no existe, ya murió. Sin embargo, la persona que guarda el rencor queda atada, queda atrapada, queda esclavizada a ese rencor. Y la única manera de poder librarnos del rencor es perdonar. Perdonar, ¿cómo se hace para perdonar? Alguien me preguntó una vez, ¿pero cómo hago para perdonar a quien me lastimó tanto? Bueno, no es un sentimiento, es un acto de la voluntad. Usted debe decidir, voy a perdonarlo porque Dios me pide que lo perdone. Y si usted es cristiano, recuerde uno de los últimos versículos del capítulo 4 de Efesios, que dice que debemos perdonar a los demás como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Yo siempre pienso en todas las cosas que Dios me perdonó por la obra de Cristo. Así que no tengo derecho a mantener el enojo o el rencor con otros. Debo perdonar, debo aprender a perdonar. Y si usted no siente y le cuesta mucho, empiece a decir, en el nombre de Dios, aunque no lo sienta, perdono. En el nombre de Dios, aunque no lo sienta, perdono a quien me hizo tanto mal. Su vida va a cambiar, porque el perdón libera. Ojalá que usted en esta noche pueda irse a dormir liberado, liberada por el poder del perdón que Dios le va a conceder. Que tenga una buena noche. Nos encontramos, como cada noche, aquí a las 10 en Canal Luz para compartir La Puerta Abierta.